Este proyecto se llama Cuando los barcos retornan a tierra. Estamos ubicados en la sala Joaquín Edwards Bello del Centro Cultural Estación Mapocho. Y justamente acá tenemos la primera imagen que conforma esta serie fotográfica. Y la anécdota es que esta foto yo la tomé cuando tenía 15 años. Entonces, siempre me preguntan cómo surgió este proyecto. Y al incluir esa imagen, de alguna manera tengo que decir que no fue conscientemente. El tema yo ya lo estaba fotografiando porque de alguna manera era un imán para mí. O sea, yo, digamos, muy joven ya tenía atracción por estos temas. Yo estaba de vacaciones con mis padres. Yo ya en esa época tenía atracción por el tema fotográfico. Me había comprado una cámara 6x6, hacía tomas en blanco y negro, sin ninguna noción técnica, salvo lo que me explicaba directamente mi padre, que también había tenido experiencia fotográfica, y él me explicaba un poco la técnica. Entonces, este proyecto, cuando yo ya entro a estudiar fotografía y estoy saliendo de la escuela, yo estudié en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, lo tomo en forma más consciente y empiezo a buscar barcos que están varados y ya decido tomarlos como un tema. No es fotografías que incluya casualmente, sino que yo empiezo a organizar viajes, y estos viajes al principio son muy sencillos porque voy solo, con mi cámara, pero posteriormente hago otras visitas a los mismos lugares donde voy aumentando un poco la producción. Básicamente me acompañan compañeros de escuela, amigos, que se transforman en asistentes por ese momento. Y yo ya empiezo a viajar con cámara de video, con cámara de cine. A veces viajé incluso con dos cámaras de cine, con cámaras fotográficas diversas. Entonces el registro se empezó a hacer mucho más exhaustivo. A partir de ese momento pasa algo muy importante, y es que este proyecto yo lo concibo desde que empiezo a hacer estas tomas fotográficas como un proyecto de arte. O sea, esto no es un documental, esto está pensado para exhibirse en el formato que estamos viendo. Hay varios aspectos que comentar, pero lo primero es que hay un proceso de trabajo que es artesanal. Estamos hablando de técnicas de impresión que de hecho ya corresponden a algo de otra época. O sea, estamos en plena era digital, en el siglo XXI, y ya el laboratorio fotográfico blanco y negro tradicional es una técnica más escasa, ¿ya? Pero esto además corresponde a un proceso de laboratorio fotográfico que es más artesanal y que requiere la fabricación del material fotosensible. Yo en la Facultad de Artes fui alumno de Enrique Zamudio y de hecho con él aprendí las primeras técnicas de emulsiones argénticas, donde hay muchas de ellas, digamos, muchas de las obras tienen esa técnica acá en la exposición. Y posteriormente me desarrollé en la química fotográfica con un profesor que se llama Nicolás Jutronic. Y posteriormente en la etapa de escuela yo me transformé en un ayudante, después generamos un proyecto de investigación juntos y de alguna manera se transformó en mi especialidad concretamente. O sea, yo empecé a desarrollar mi obra visual a través de la química fotográfica y de la experimentación con la química fotográfica. Para llegar a contar por qué esta exposición terminó en este formato, con estas técnicas, tengo que contar un poco cuál fue mi proceso de trabajo. Yo trabajé mucho la fotografía en blanco y negro, que es algo que me atrae mucho por la traducción que hace del referente real. Es algo que además es muy atractivo no solamente para el que lo ve, sino también para el que trabaja en el laboratorio. O sea, siempre se habla de la magia del laboratorio. Bueno, cuando uno trabaja estas técnicas, pasa muchas horas
viendo las imágenes, viéndolas aparecer, haciendo contacto. Y la verdad es que eso tiene asociado un gran proceso de reflexión. Los procesos que son lentos te ayudan a ir pensando. Y cada etapa, en cada etapa uno va reflexionando y va llegando a conclusiones. Y en un momento, era una inquietud, digamos, que yo creo que es generacional, pero particularmente a mí me parecía muy importante poder mostrar mi trabajo en algún espacio, y esos espacios no existían. No había muchos lugares donde exponer. Lo que nosotros hacíamos técnicamente en la escuela no estaba bien catalogado, en el sentido que no sabían si era gráfica, si era fotografía. Algunos nos decían que era pintura. Y de alguna manera el medio no estaba preparado para exhibir estas obras. Empecé a trabajar la fotografía mural. Y yo trabajé con las técnicas que están exhibidas en esta sala, pero trabajando directamente en muros de la calle. También hicimos un trabajo que se transformó en un trabajo colectivo, porque requeríamos bastante gente. Eran trabajos en tamaños de 2x3 metros. Hicimos una impresión en Copiapó, en el vagón de tren, y era toda la extensión del vagón. Entonces requería también mucha mano de obra. Y eso me hizo apreciar las posibilidades que tenía, no sé, un soporte como un muro rugoso, el metal, una piedra. Y empezamos a intervenir espacios urbanos y naturales. Y yo registré exhaustivamente cada uno de esos procesos de trabajo, tanto el proceso técnico como la obra final. Y ese trabajo se transformó en mi memoria para optar al título. Entonces yo diría que ese tema que uno escoge como proceso final de escuela determina tu trabajo, digamos. Y el concepto que yo después traspasé a mi obra personal es que de alguna manera yo hago fotografía mural sobre soportes diversos, y una obra que fue clave ahí fue una que se llama Personajes Expuestos, que son tres paneles curvos y cada uno de 2,40 m por 2,40 m. Y ahí estos personajes, que son vagabundos del barrio San Diego, están realmente impresos sobre pasta de muro y pintura, con mucha textura. Hay partes que tienen arpillera. Entonces eso también tiene como cierto nivel de abstracción, donde a veces está el referente fotográfico, la definición que tiene la óptica, pero también tiene momentos en que esto se va desdibujando y vemos un lenguaje que es más cercano a la gráfica, a la pintura, y que tiene que ver también con mi formación en una escuela de arte. Lo poético que se puede apreciar en esta obra está asociado al origen de este trabajo. Y en un momento yo me lo planteé como una ficción. Antes de iniciar la serie fotográfica, yo empecé a registrar en video y busqué personajes. Me fui a Valparaíso y transformé un taxista en un personaje que era el que iba descubriendo estos barcos. Armé un guión donde él tenía un conflicto con lo que se iba encontrando y lo que ibas escuchando en distintos lugares de Valparaíso, en los bares, en las calles. Y de alguna manera el título surge de una ficción. No es un título que uno invente para presentar algo documental, por así decirlo. Y finalmente, cuando seguí desarrollando esta temática a nivel fotográfico y seguí insistiendo en los registros de cine, de fotografía, se mantuvo esa fuente original de inspiración. Y por eso yo creo que se puede hablar de elementos de ficción que tienen una invención poética. Por eso, por una parte, está la realidad de los barcos que están varados, que uno los encuentra, pero también está lo que uno se imagina con respecto a esos elementos, que fue lo que yo transformé en un guión, en una historia, y que poco a poco se fue plasmando en esta serie, que hay que decir que además es un proceso de vida. O sea, como les decía, hay una imagen que tomé cuando tenía 15 años y hay registros que son de los años 90, hay registros que son del año 98 y posteriores. Entonces,
el proceso de lograr acumulando los fotogramas que van armando este imaginario, por así decirlo, es un proceso muy largo, no es un proceso automático, es todo lo contrario de eso. Bueno, esta imagen que vemos al fondo se llama Río Rapel en Caleta Portales, y fue un acontecimiento muy importante en Valparaíso, ¿ya? Este barco quedó justo en una caleta de pescadores y generó un conflicto porque por un lado era un elemento muy atractivo y se transformó en un espectáculo. La gente iba durante todos los días y sobre todo los fines de semana, se visitaba con los niños, la gente iba a jugar, a tomarse fotos. Entonces realmente se transformó en una atracción muy importante en esa zona, pero por otro lado impedía la salida de las embarcaciones para ir a pescar. Habían reclamos de parte de la organización, de los pescadores, para que sacaran la embarcación, que les estaba impidiendo poder trabajar, que les hacía difícil el acceso a la mar, digamos. Y todo eso fue generando también un impacto en la zona que lo transformó en algo más importante que un barco que está varado, no sé, en una playa solitaria, ¿verdad? Y cuando yo imprimí esto en tela, se lo empiezo a mostrar a distintas personas, algunos fotógrafos, amigos, y me di cuenta que la respuesta emocional era distinta, que tenía un impacto más transversal. Hay obras que de pronto la perciben más personas especializadas o gente que a veces tiene más sensibilidad por la pintura, pero en el caso específico de esta obra me di cuenta que tenía un lenguaje que de alguna manera afectaba emotivamente a personas muy distintas. Entonces yo también la empecé a valorar más con el tiempo y finalmente por eso decidí que fuera como la imagen más representativa de la muestra. También es importante señalar que Río Rapel es un barco muy importante dentro de esta serie porque vara el año 92, se reflota con una operación de ingeniería que es muy costosa y el año 93 vuelve a varar en el invierno y esta vez en el muelle Barón. Y esa imagen también la tenemos en esta muestra. Entonces también hay una historia, hay una anécdota que tiene que ver con esta rebeldía de los barcos. Cuando uno piensa en esta ficción, uno dice, bueno, ¿por qué un barco se sale de la mar, lo reflotan y después como que vuelve, es como que quisiera volver a tierra? Entonces ahí hay un juego narrativo que a mí me pareció muy interesante y que básicamente hace que el río Rapel se transforme en uno de los barcos muy importantes dentro de esta exposición. La idea de cine sobre tela tiene que ver con un cruce que yo he tenido como fotógrafo. Yo como fotógrafo y como cinéfilo, o sea, alguien que le gusta mucho el cine, empecé a acercarme a este mundo, pero lógicamente que lo hice desde mi oficio. Entonces participé en un proyecto donde armamos un laboratorio de cine blanco y negro y eso básicamente me lo permitió mi conocimiento de química fotográfica. Y por otro lado, mi formación como fotógrafo me acercó al mundo de la dirección de fotografía, que es la iluminación para la ficción, digamos. Y en este caso existe el concepto de cine sobre tela, ¿ya? Porque yo llevé una cámara de cine, una Arri 35, que es una cámara clásica de los años 70. De hecho, llevé la misma cámara con la que se había filmado El Chacal de Nahuel Toro. Entonces también tenía como una carga histórica. Y lo que hice fue filmar muy poquito, porque lo que me interesaba era lograr algunos fotogramas para después trabajarlos como foto fija. Entonces no filmé lo suficiente como para tener planos visuales en cine 35 milímetros, sino que lo filmé solamente para poder tener imágenes fotográficas que me permitieran llevar un plano de cine hacia la tela. Y ese fue el concepto que desarrollé y que se transformó en dos obras verticales de un barco que se llama Avon, que nuevamente llegó a Caleta Portales
me refiero al mismo lugar que, en el que había estado el río Rapel, Albacora. Y lo interesante es que ahí también indica un poco un comportamiento geográfico de las mareas, porque como que justo Caleta Portales es como un punto donde tienden a llegar estos barcos que varan. Y en este caso es como la continuación de una historia, porque yo les decía que el río Rapel impedía que los pescadores salieran a pescar. Bueno, el Avon lo que hace cuando llega a esta zona es que parte por la mitad el muelle que se había construido especialmente para los pescadores, destruyéndolo, digamos. Lo deja, digamos, en dos trozos, en dos fragmentos, y el barco atravesado en la mitad. Yo cuando supe de este tema, ya hice una producción un poco más elaborada y me contacté con la Armada y con la gente que tenía los permisos, y finalmente yo pude subir al Avon y lo filmé desde la cubierta en cine 16 milímetros, y ese registro también es parte de esta exposición. O sea, el video corresponde a registros que son fragmentos de muchos lugares distintos, pero yo diría que ese es el registro más grande en términos de que fue previamente planificado, donde filmé una cantidad de material mucho más importante, y finalmente pasa a ser, digamos, algo que muestra realmente el acontecimiento documental, qué es lo que sucedió ahí en ese momento. Está claro que los límites entre cada uno de los oficios, entre el cine, el video, la fotografía, la música, son límites que se van rompiendo. Y yo creo que eso tiene que ver con el arte contemporáneo desde hace bastante tiempo, pero creo que ahora se ha transformado en algo que se utiliza en forma más recurrente. Un anhelo que uno tiene como artista, por ponerlo de una manera concreta, es tratar de traducir las sensaciones que uno tuvo con los elementos que presenció o que registró fotográficamente o que registró cinematográficamente, y eso poder transmitírselo al espectador. Y ese proceso es muy complejo, porque en realidad uno está inserto en una experiencia de vida donde pasan muchas cosas, y lo que uno registra en realidad es un fragmento muy pequeño y que se presenta generalmente en forma bidimensional. Por lo tanto, ahí uno hace un esfuerzo de tratar de evocar lo que uno sintió, y por eso uno ocupa recursos de imagen en movimiento, de musicalización, de sonido directo también, o sea, el sonido del mar, el sonido de las gaviotas, de alguna manera te acercan a esa experiencia. Y esa es la intencionalidad que uno tiene cuando utiliza otros medios, aparte de la fotografía en este caso. Esta sala tiene un resultado que es un cruce de trabajos que se acercan un poco a lo pictórico, a lo gráfico, y lógicamente que también está presente la fotografía. Estos procesos, en términos concretos, siguen siendo emulsiones fotográficas, siguen siendo técnicas alternativas de impresión, pero tienen la diferencia que están hechas fuera de los estándares técnicos. Entonces hay, por ejemplo, una primera obra que se llama Degradación del Guafo, donde justamente la intencionalidad era un poco mostrar cómo estos barcos van desapareciendo. Entonces yo quise traducir ese concepto a la tela misma, y de hecho oxidé la tela, y después también le apliqué el óxido del mismo marco sobre la tela. Y eso, en términos concretos, es bastante poco académico o bastante poco correcto desde el punto de vista técnico. Entonces, los fotógrafos más tradicionales o los fotógrafos que hacían un blanco y negro más purista lo encuentran terrible, digamos, porque realmente es manchar una obra con algo que lo contamina, ¿ya? Y también uno tiene que empezar a experimentar el tema de la conservación. Yo al principio también pensé que estas obras iban a durar poco, y sin embargo esa es una de las obras más antiguas y tiene 10 años impresas y no ha cambiado. Al igual que acá, esta se llama Entorno Pesquero, nosotros vemos que hay muchas manchas de color. Y estas manchas de color son veladuras
que uno hace cuando el proceso químico todavía no ha terminado. Y después esas veladuras van adquiriendo tonos, o sea, eso es en el fondo plata que es sensible a la luz, que todavía no ha sido eliminada, que reacciona fuertemente con la luz y que empieza a adquirir matices de color. Y claro, estos procesos uno los domina, pero tienen una componente de azar. Por lo tanto, en esta sala podemos ver obras que son originales únicos, que son mucho más difíciles de volver a repetir y donde también hay un riesgo mayor. Yo, digamos, he tenido varias experiencias con formatos grandes donde después de tratar de generar una veladura o darle un golpe de luz en ciertas zonas, he perdido completamente la imagen porque el resultado no era lo que yo esperaba. Entonces, en ese sentido, muchas veces he tenido que repetir 2, 3 veces una misma impresión. Y el proceso de trabajar las técnicas artesanales, las emulsiones alternativas, son técnicas que son muy lentas. O sea, si el laboratorio fotográfico de por sí es un proceso que es mucho más lento que un procedimiento digital, el proceso de trabajar esto manualmente, fabricando la emulsión, haciéndola, digamos, sensible sobre la tela, secarla, imprimirla, bueno, es un tema que requiere bastantes horas, no es un proceso que uno pueda resolver rápidamente. En algún momento yo traté de redactar este proyecto de los barcos y tratar de descubrir qué era. Y yo le puse en algún momento un nombre, que fue documental plástico. ¿Por qué? Porque el registro en realidad se parece mucho al registro que haría un documentalista, que llega al lugar, es la escena donde se produjo el varamiento, uno hace tomas fotográficas, en mi caso también hacía registros audiovisuales, y ese proceso en realidad es muy cercano a un proceso de registro documental. Pero cuando yo ya empezaba a desarrollar esto en el laboratorio, quería quitarle ese realismo. O sea, quería que tuviese un poquito más de materialidad, que fuese en realidad algo que tuviese tratamiento de color, que tuviera algo de esa oxidación que uno percibe en los barcos. Y finalmente esta fue la técnica que me permitió llegar a eso, ¿ya? Lógicamente que el tema de por qué uno escoge una técnica, yo creo que tiene que ver con las habilidades y los conocimientos que uno tiene. Quizás esto se podría hacer, qué sé yo, con grabado, se podría hacer con pintura, pero en el fondo las herramientas que yo domino mejor son estas. Y finalmente pude lograr plasmar lo que estaba buscando con un sentido de alejarse del realismo y acercarse a algo más expresivo, que es un poco la intención que uno tiene como artista de tratar de traducir más una emoción que los hechos objetivos. La verdad es que el proceso de producción de esta muestra me obligó, por ejemplo, a estar 3 meses imprimiendo más o menos la mitad de lo que estamos viendo acá, y yo pensé que me iba a demorar bastante menos. Y ahí nuevamente volví a experimentar lo que significa estos procedimientos que están un poco fuera de los tiempos cotidianos. O sea, como que la vida cotidiana sigue su curso y de alguna manera uno se pierde en procesos que son de 10 horas, de 12 horas de trabajo, que se van dando un día tras otro. Y básicamente este proceso de trabajo, la mitad de la obra que está exhibida acá, significó 3 meses de trabajo de laboratorio como una dedicación exclusiva, digamos. Entonces ahí da una dimensión de lo que pasó antes. Por lo tanto, en realidad mi preocupación era bastante concreta, que era poder llegar con todo impecable. Las expectativas de lo que podía pasar con el público, la respuesta que podía darse, en realidad surgió a partir de que la obra estaba montada. Y la verdad es que en una etapa donde hay mucha comunicación a través de las redes sociales, he recibido muchos comentarios, que es algo que no me pasaba anteriormente cuando exponía, porque uno queda con el misterio de qué es lo que habrá pensado el espectador. En este caso sí he recibido muchas opiniones
y me siento bastante satisfecho porque una de las cosas que se ha comentado es que les llama la atención esta mixtura de lenguaje, que es algo que yo he buscado durante muchísimo tiempo. Entonces me comentan que hay gente que de hecho me ha comentado lo que está en esta sala específicamente, que les ha llamado la atención ese lenguaje que tiene algo de grabado, que tiene algo de pintura y donde obviamente está presente también la fotografía. Y yo ordené la muestra de esta manera. Tengo digamos, la sala grande tiene un registro que en general es más monocromo, donde hay presencia de obras verticales que son diferentes, donde está la presencia del cine y está la presencia de una técnica de impresión que se llama cianotipo. Y esta sala donde definitivamente tenemos más presencia de manchas, de color, de textura, y la gente, digamos, lo ha percibido como algo que está fuera de lo convencional y que de alguna manera tiene que ver con mi búsqueda como artista visual.